Las personas jóvenes y adultas que por diversas razones no han podido concluir sus estudios por tener pendiente la aprobación de la asignatura de matemáticas ahora tienen una nueva oportunidad. El Ministerio de Educación Pública implementa el curso abierto virtual masivo. La iniciativa responde a un trabajo colaborativo de la Dirección de Desarrollo Curricular, la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación y la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP y se desarrolla con el objetivo de ofrecer alternativas de conclusión y titulación en educación media a la población joven y adulta del país. El curso es formativo y evaluativo con el aprovechamiento de las tecnologías digitales. Fue aprobado por el Consejo Superior de Educación. El proyecto es parte de las acciones de abordaje educativo que se ofrecen por la pandemia de COVID-19 y se impartirá únicamente en la asignatura de matemáticas para evaluar sus alcances y funcionamiento a partir de esta primera experiencia en el año 2021, una alternativa de finalización de la educación diversificada para personas de la educación abierta o que deben el requisito de la prueba de bachillerato en matemática. Personas que la han realizado al menos una vez y la han reprobado. Esta alternativa consiste en un curso virtual masivo denominado Matebja, que permite a las personas estudiantes llevar a cabo tres unidades de aprendizaje con diferentes estrategias de evaluación para cumplir con ese requisito. Del 20 al 24 de septiembre, es decir, esta semana, está habilitado el proceso de inscripción mediante la plataforma Yo Aplico. Una vez que la persona se inscriba, recibirá por parte del MEP en el correo registrado el usuario y contraseña, así como la dirección para ingresar al curso. Inicia el 11 de octubre y finaliza el 12 de diciembre con una prueba final que se completa de manera presencial. El costo de matrícula es de 6.500 colones y deben ser cancelados en las cuentas habilitadas para la educación abierta. Para optar por el curso, las personas interesadas deben haberle probado la prueba de matemáticas al menos una vez en bachillerato y tener solo esta asignatura pendiente de aprobar. El curso está compuesto por tres unidades. La primera se refiere a geometría, la segunda unidad se vincula con relaciones y álgebra, la tercera contempla el desarrollo de habilidades en estadística y probabilidad. Cada unidad se desarrolla según el ritmo de aprendizaje de la persona postulante durante las tres semanas en que se encuentra habilitada. La persona postulante realiza evaluaciones de la unidad 1 y 2 de manera virtual, las cuales tienen un valor del 65% y finalmente realizará la prueba presencial cuyo valor es de 35%. Dicha prueba se aplicará el domingo 12 de diciembre en las sedes establecidas por parte de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, las cuales serán comunicadas en las páginas www.dgec.mep.go.cr y www.mep.go.cr. Para consultas e información adicional relativas a este curso de matemática pueden comunicarse a los correos electrónicos MATE PJ arroba MEP punto GO punto CR o dirección punto DG e arroba MEP punto GO punto CR